የከመው ፈቱማውን ሎ ወፋይ አንተ አንቺማውን በየይጥፋ ፈምገለ ሙለይ ፈይችልሙ ከልንገይ ካቾትገይ ካ ካርንገይ ካ ካይፍገይ ካ ኩም ከልንገይ ፈምገው መይ ወሪን ተፋችልሙ Kui pitache, kimin mani fui ni ui wenumapu. We love yechi wang len. Kong fei chi unyum upom kiawi. Piu chil meo. Topachi nau mapu miau chikulin. Ka fei chi ka kilme suke. Ke yo topachi kura ui ngeu mafui. Las memorias de Pascual Coña alcanzan nuestro tiempo en uno de los textos bilingües más completos dictados por un actor y testigo de la cultura mapuche de la segunda mitad del siglo XIX. Lupapun angkamapu. Itukam tapa natramiya fin feula. El texto de Coña es importante porque es prácticamente, si no el único, uno de los pocos textos bilingües y define el siglo XIX. Ahora es un libro, es una fuente fundamental para todos los... O sea, de hecho, en la mayoría o la gran mayoría de los trabajos de investigación que se hacen desde de aspectos históricos, culturales, lo que era la sociedad mapuche antes de la ocupación del territorio, Coña aparece siempre así como una fuente fundamental. Bueno, en el libro este aparece el relato, debe ser el relato de un viaje más completo del que se dispone, que es el viaje que se hizo ida y vuelta desde hasta Buenos Aires. Y las cubes que viví. Bifita namun tamu que fui yo, es puñe que fui. Namun tamu que fui yo. Rume que yo ta fil los mapu, ni que mo y es que yo yal vuelvo a quita yal, fui casado tu poquín. Es decir, la conversación que yo escuchaba de los abuelos, en este caso por parte de papá. Eran dos que viajaban, probablemente otro vecino, y salían desde acá, en esta tierra, y llevaban pocos alimentos y viajaban meses y meses. Y terminaban los alimentos, pasaban en una familia, en una comunidad, decía... Y ahí pasaban a trabajar para ganar un poco de plata y también alimentos. Entonces, una semana, un par de días trabajaban y ganaban su pesito y de ahí continuaban su viaje. Y así sucesivamente pasaban... Pascual Painemilla tuvo un hijo que se llamaba Pascual II. Y Pascual II también tuvo un hijo que se llamó Esteban. Y Esteban tuvo otro hijo, y ese soy yo, se llamó Sergio. Por lo tanto, soy bisnieto de Pascual Painemilla, del Lonco. Mi madre siempre se acordaba más de mi bisabuelo, el Lonco Pascual, o sea, toda la gente. Pero yo de Pascual Coña sabía muy poco. Entonces, cuando yo leí el libro, hace hartos años, cuando vivía mi madre todavía, y ella se acordaba de Pascual Coña. Ella dice que alcanzaba a conocer a Pascual Coña porque ellos tenían relación familiar aquí con mi abuelo y después de eso se visitaban cuando él se fue a vivir por el lado de Puerto Domingo. Entonces, yo más bien investigué para saber más de él. Luego llegué a saber que él había nacido acá en la comunidad, en el loft nuestro, que se haya formado acá. Seoma kim rakitwam lu, mongeler que fui ni chawem, ni nyuke yemengu, tapachi inalafken meu. Nier que fui ni chao quiñe fa chawel tamanchana. Fei meu, in ayin ma fiel ni femgen meu, cañi chosen meu seoma, re, matruque fui mamal meu. Fei meu, Full que fui en antofachi manchana, ca una que tuya que fui infiel. Desde su nacimiento en la comunidad de Rauquengue, del sector Piedra Alta en la costa de Cautín, la mirada del niño Pascual y su posterior experiencia de vida fijaron una imagen precisa e imborrable de las costumbres de su tiempo, justo en el umbral de un gran cambio. Cerámica, platería, juegos, procesos constructivos, ceremonias y los grandes viajes por el extenso territorio mapuche descritos por Pascual Coña quedarían para siempre como evidencias de la cultura material, social y ritual de su pueblo. En este espacio donde estamos ahora, estamos pisando todo este espacio, vivía el cacique Naguín. Y ahí tenía su ruca y sus conas. Y entre los conas del cacique Naguín estaba el papá de Pascual Coña. Por lo tanto, Pascual Coña nació en este espacio de terreno que estamos ahora. Y aquel que, ese mismo caballero que luego escribió el libro este que relata, digamos, el viaje a la Argentina del cacique del Lonco Painemilla. Más tarde yo complementé más los conocimientos basados también en lo que dice el libro. El mismo cuenta que nació aquí en Anueyeco. Anueyeco se llama porque es donde el posadero del cuervo, ¿no? Del yeco. Del yeco. Y también se le llama a este lugar Huampotúe, porque aquí como a 50 metros más allá se pasaba, era el único paso que había para pasar a Huapi, se pasaba en canoa. Y aquí los viejos pasaban en carreta, con buey y todo colgados, así, pasaban en carreta, claro. Papá pasamos, yo pasé un montón de veces. Y al lado de la canoa, calle también, animales vacunos. Claro. Uno se acostumbra, nosotros llevamos el callo buscado de la tusa, el mismo callo tira la canoa, bueno, claro. Un ratito hasta los soldados. Al que está acostumbrado, llegaba y pasaba, y uno se sujetaba de la cola y pasaba solito. Este paso de canoas es el punto preciso desde donde el Lonco Pascual Painemilla inició su extensa gira en abril de 1882, justo en medio del proceso de ocupación militar de la Araucanía. Namcuán, Quilaqueo, Ayapán y el propio Coña le acompañaron en su misión de interceder por los mapuche cautivos en la República Argentina. ¿Sabes lo que estábamos pensando, diciendo Ana María? Es que lo hagas con mucho cariño porque es para regalo para los peñis de la Argentina. No sé, por eso yo lo traté de terminar, porque como me dijeron que era para regalo, si sí. no habría, que tengo otras cosas que hacer y yo me dediqué a esto. Sí. Por eso. Y además ellos van a tener un lindo recuerdo y tu trabajo va a recorrer por todo el mundo. Nos reunimos en casa de Sergio Painemilla, bisnieto por línea directa del lonco que presidió la expedición a tierras argentinas en 1882, para ir en busca de la huella descrita en el relato de Pascual Coña. Vamos. Ustedes se llaman Nalcampe, ¿cómo es? Nalcampe. ¿Nalcampe el viajero? Sí. El café. Mi reloj. ¿Y la manta? Ah, la manta. Ya, el otro. La vi en una película otra vez. Chao, Pepi. Ah, una de... Hay que ir a buscar la yegua, hijito, ¿ya? Ya. Muy buenas filas para... Estuvo súper lindo. Recorren, ¿no? Dar la vuelta yo, ayudar a llegar de por ahí, está bien. Sí, ahí sí. Vale. Eucleal. 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 Con el bramido cercano del Océano Pacífico, bordeando las aguas del Budi y a los pies del Gran Manzanal, donde jugueteó la infancia de Pascual Coña, comienza nuestra expedición. En este viaje, se deberá salvar más de 300 kilómetros, desde el mar hasta la Pampa, cruzando la cordillera de los Andes para llegar finalmente a la provincia del Neuquén. Alternando largas jornadas de caballo con paraderos en casa de parientes y amigos, la comitiva irá por las estribaciones costeras y el valle hasta Huilío. Desde allí, cruzando el río Toltén y la ciudad de Pitrufquén, pasará por los antiguos dominios del lonco Vallalef. Por la ribera sur del mismo río, la expedición cruzará Villarrica y bordeará el lago Calafquén hasta alcanzar el valle de Liquiñe, para internarse finalmente en la cordillera chilena hasta el paso fronterizo de Carirriñe. Acompañados por algunos parientes y amigos de Sergio, nos encaminamos hacia Punta Mayay, sitio exacto donde se inició la gira a Buenos Aires hace casi 120 años. Antes resulta que Feita Herrero Luan, ¿no? Calcule usted que está donde estaba Amarillo, era pura vega, quizás más adentro, ¿no es cierto? Entonces, igual de allá para acá, al otro lado igual. Entonces, el lago no era tan ancho en esa época, por eso es que era más fácil cruzar de a caballo, cruzar los caballos a nada, claro. Y no en un bote tan moderno como este, sino que guampo. Era guampo. Entonces, con puro canoa nomás, sí. Claro. Y el libro de Pascual Coña relata que se partió de la Punta Mayay a Punta de Tortugas, que está frente a Punta Mayay, el otro cerro. camino. Ya es. Ya en la ruta y acompañado de los buenos deseos de nuestros hermanos, un emocionado silencio nos embarga. Estamos cabalgando justo encima de la antigua senda y que ahora misteriosamente comienza a develarse ante nuestras miradas. Nos invade el temor de que todo el relato haya estado solo en la imaginación formidable del sacerdote capuchino de Mesva, y que nada, o la mayor parte de lo que cuenta el libro, en particular el viaje a Buenos Aires, haya sido solo ficción. Puro nativo, valle, mucho más adelante, enrumbados hacia el destino previsto, el follaje de la selva nativa anuncia el encuentro con las tierras de Huilío. Algo de la espesura originaria, mantenida casi de milagro, se ha quedado como esperando nuestra llegada a esta, la tierra de los antecesores. Los mapuches de antes se orientaban por los astros, por el tiempo y todo por la naturaleza, digámoslo, en su conjunto, la naturaleza. El este, ¿de dónde sale el sol? Del este, ¿ya? Eso es uno, la orientación que se le da a la puerta, la entrada, la salida del sol, entonces ilumina todo al interior de la ruca. ¿Ah? Y segundo lugar, la parte del climático, invernales, pega desde el norte, ¿no es cierto? Entonces la puerta acá queda libre del temporal, se puede salir fácilmente sin que entre agua. ¿Ah? Muy buena hora, Israel. Muy buena. El tiempo lo retrasó un poco. Todos estos materiales se sacaron de aquí, ¿eh? Sí. Los postes, porcón que está allí adentro, esos largos, los tijerales y los coligües. Y ahora va a usar el mismo material tradicional, ¿no? El mismo material, con excepción del alambre por la escasez de bosque. Claro. Hay una enredadera especial para amarrar. Antes no se usaba el clavo, martillo, ¿ah? Sino que todo se amarraba, se sujetaban esa pieza con bosque. Ahí, muy bueno. Ahí está. Ahí encontré. Flexibilidad. Ahí está la cosa. Había una buena excusa para venir por estos senderos conocidos. Un viejo anhelo de don Pedro Marín Melío, sucesor por línea directa de los más enraizados linajes del sector, y quien ha mantenido, contra viento y marea, gran parte del acervo natural y cultural de los nuestros. Profundo conocedor de tradiciones mapuches campesinas y alejando cualquier dificultad con una sonrisa, don Pedro ha convocado a muchas parentelas y amigos de su comunidad para reeditar el rucán. Las mamás guardaban ají, zapallo, mazorca de choclo que se desprendió de sus hojas. Ah, entonces no se pueden trenzar para dejarlo aquí, se dejaba todo en el pidirle arriba. ¿A dónde la otro rucán después? Ya de vuelta. Es que para arriba que construimos que no se corra el agua bien para abajo. No se moje, Pedro. Salud por eso. ¿Se sabe cómo cruzaban el río antes en esta parte? Agarrado de la cola del caballo. Ya. Los viejos eran valientes, oye. ¿Ah? Oye, tú, Domingo, ¿te animás a cruzar aquí agarrado de la cola del caballo, no? Yo creo que depende del caballo. El caballo debe estar acostumbrado. Sí. Yo creo que los caballeros solo tienen miedo a cogerse las patas, sí, compadre. Bueno, Pitrufquén siempre había existido antes como pueblo en el siglo XIX, antes que el pueblo actual se fundó sobre un poblado que ya existía, donde vivía Vallalef. Porque el camino antiguo para ir a Villarrica estaba por ese lado del río, no por este. Este río, el camino actual lo abrieron cuando fueron a refundar Villarrica, en 1883. Los caminos antiguos, las huellas mapuche van por el lado sur del río. Aunque Coña no lo anota en su relato, seguramente en este lugar cruzaron Painemilla y su gente el río Toltén. La crónica del viajero alemán Paul Treutler narra con precisión y asombro el cruce de las caudalosas aguas de este río que él mismo presenciara en 1855 frente a Pitrufquén. Es mucho lo que ha cambiado, pero a la vez no poco lo que ha permanecido de aquellas imágenes registradas por la memoria implacable de Coña. Sus palabras, extensos relatos, se evocaron a los oídos del extranjero, de una vez y para siempre, justo en medio del zarpazo colosal que aún nos persigue. El exuberante paisaje natural que conoció Coña, las selvas impenetrables y su multitud de habitantes aludidos tantas veces por el narrador en su reseña, han desaparecido bajo el asfalto casi sin remedio. Tal como sucede en otras partes, pareciera que la presencia mapuche estuviera disimulada entre matorrales y sembradillos. La sensación de pérdida nos acompaña, con su cortejo silencioso, casi todo el trayecto por estas tierras. Por la ribera sur del río Toltén, que todavía los manuales de historia escolar se indican erróneamente como la frontera meridional del poblamiento mapuche, se continúa después de cruzar Pitrufquén hacia Villarrica. ¿Usted sabe la historia de la ciudad de Villarrica? De cómo fue fundada en tiempos de Pedro Valdivia. Sí. Y junto con 7 otras ciudades, en realidad no ciudades, sino que pequeños pueblos al sur del río Bío Bío. Angol, bueno, Osorno, Valdivia. Fueron destruidas posteriormente por los mapuches. A fines del siglo XVI, por Perentaro. Sí. Se cuenta que Villarrica estuvo sitiada durante 3 años antes que cayera en poder de los mapuches y fuera, bueno, destruida la ciudad, y los españoles, todos los que no murieron, se fueron al norte del Bío Bío. Toltén es el verdadero. Los chilenos lo usaron de referencia porque ellos fueron avanzando por la línea de los ríos y fortificando las líneas, y todas las ciudades actuales son producto de eso. La línea del Cautín, después la línea del Toltén, y de ahí se vinieron hacia Villarrica. Painemilla soy. Painemilla. Sí. Vengo de la 9ª región, por allá por el puerto de Saavedra. Ah, ya. Sí. ¿Sabe? Nosotros venimos siguiendo la ruta que recorrieron los Pichacaché. Un antepasado mío, un bisabuelo mío, que se llamaba Pascual Painemilla. Dice que pasó por estos lados. Sí, entré ahí en 2 caminos, allí en la orilla Coque, un camino viejo, y el de Lumaya ya. Ya. Cruce para allá para el sur. Ya. Viene de Loncoche por ahí parte. Y el otro de Conqui. Usted vive casi en el pueblo aquí. Sí, esto se está formando pueblo. Sí, así lo veo. Esto era la comunidad, 618 hectáreas. ¿No? Ya. Pero está todo ya hecho pedazos ya. comunidad. La comunidad como que no existe casi. Sí, queda poco. Sí, después se dividió. Sí, sí. ¿Y la gente lo ha vendido y ha ido vendiendo? Sí, ahora los modernos nos siguieron vendiendo. Sí. Quedamos pocas casas en la comunidad. Aquí, como 40 casas. Pocas, ¿eh? Sí. Seguramente la gente se ahuicó. Sí. Después llegó la conservación aquí. Por ahí ya se fue achicando. Entonces ellos pasaron por aquí y dice que Puñalef. Sí. Pasaron, alojaron de Puñalef y Puñalef les mató una vaquilla. Ah. Entonces dice que Puñalef es pariente de Painemilla. Sí, sí, algo relacionado. Y por eso quisimos pasar a saludarlo a usted aquí. Ya, ya, gracias. Peimepuí, Villarrica, Puñalef, Piñechilón, Comao. Painemilla, Nimón, ella, Lurque. Fey. Tapichi Puñalef, Angamelein Meu, Quiñehuaca, Mortilu, Fey y Lotulein Meu. El ruido inclemente de la carretera, sus vehículos cercanos y la impronta indeleble de lo que significan las calles de Villarrica alcanzan ya lo poco que queda del antiguo loche de los Puñalef. Las últimas luces y la hospitalidad de la familia Punulef reciben a los viajeros en las tierras altas de Chayupén. Resulta que mi papá se pegó 3 viajes a la Argentina. Bueno, él iba en busca de dinero, de plata. Ya, de trabajo. Claro, porque antes la gente no iba a Santiago, sí. Sino que, y como Mapuche tenía lazos de amistad, no, sí. Y él iba a trabajar a la Argentina, a la esquila, claro. O quizás a otras cosas. Eso es, sí, el papá lo hacía igual también, el papá de nosotros. Yeah. Iba a la Argentina como tenía la hermana allá, el Jurín de los Andes que está en Malleo, ahí tengo unos primos. Ahí andamos nosotros, Malleo. Entonces, ahí iba mi papá, iba con otro hermano de él, iban con 3 caballos. Entonces iban a estar una semana, 15 días, después se volvían los hermanos. Ellos apreciaban a su hermana y lo iban a ver. Llevaban regalos. Ayer te me fijé a ti. Claro. Ay, qué lindo eso, ¿no? ¿Sabe? Yo alcancé a mi papá. Él era un comerciante en animales. Pero, y todos los días se levantaba temprano, a las 5 de la mañana. La cosa es que cuando estaba rayando el sol, el viejo estaba montando de a caballo. Ya, estaba. Y ponerlo muy por a caballo. Antes de montar el caballo decía, chao, Grechen, compañía del Mike, media uchip. Que nada me afecte en el camino. ¿Y la huella que recorrían para llegar acá, por dónde más o menos pasaba? ¿Por el mismo camino o por otra parte? No había camino. Esto era todo, ¿Era montaña? Pura montaña. Ah. Tiene que haber huellas por ahí que se calcula. Habían unos caminos antiguos, dicen por ahí, como túneles. Entonces, posiblemente esta gente pasaron por aquí siempre. Por la orilla del lago. Claro, por la orilla, sí. Siempre fueron orillando el lago. Sí, sí, sí. Y salían a Coñaripe. Y de Coñaripe había una pasada muy, muy peligrosa que se llama los túneles. Ya. Había que pasar puro caballo nomás y el cutama. Había que gritar 50 metros. Así dice Pascual Coña. Con aluche feichi rapumeo, matum cariqueñe, con pano am cangelo, petuca palo. Trauelo cam tapache, utrafa pumeo, la ya fui cabello. Che ne yumon turpia fui. Infemno am pacha matum cariqueñe. a esta altura los mapuches ya estamos viviendo una... En la vida estamos integrados casi el 100% de acuerdo a la época que estamos viviendo. Tal vez no andamos con chamal de la juventud o no usamos los atuendos que usaban nuestros abuelos, porque mi abuelo usaba sus atuendos. Mi papá también hasta ciertos años usó chiripa, usó cholchol y el chano. Pero nosotros no por eso hemos olvidado nuestras raíces. Sí. Mantenemos todo eso con orgullo nuestras tradiciones étnicas. Por lo menos la identidad. La identidad. Con Argentina había mucha comunicación. La cordillera de los Andes siempre era un obstáculo, pero la comunicación siempre se mantuvo. Porque se hablaba de que aquí uno iba al Guillatún allá. Lo venían... Uchaba que fue mapunche, Pulonco Pai, Tamo, Uchaba y... Lonco, Carirriñe, Amuy. No, Paple, no pase Amuy. Y Paple, Chicac, Pai, Cac, Leñe, Taquetabun, Famo, Carirriñe. No, Pai, Nca, Ayeble, Mapunche. El Lega fue Guifi, Guifi que che, Paple. Mucha gente, muchos mapuches atravesaba esta cordillera para ir a la Argentina. Pero mucha gente también atravesaron al otro lado y se vinieron a quedar acá. Después de pasar el valle de Liquiñe, durante años refugio de una gran población indígena acosada desde ambos lados de la cordillera, se inicia el último tramo de la ruta en territorio chileno que conducirá hasta el paso Carirriñe. Luego de cruzar la frontera, nos encontramos con el grupo de caballos y jinetes argentinos, liderados por el peñi Manuel Cañicul y un grupo de gendarmes amigos suyos. Los caballos ensillados y los pilcheros anuncian de inmediato que lo que se avecina es más serio de lo pensado. Recorriendo una distancia de unos 80 kilómetros, guiados por el lonco de Raquithué, don Manuel Cañicul, el grupo debe bordear la ribera norte de los lagos Paimún y Huechulafquén para alcanzar el tramo final hasta el sector Costa del Mayeo, lugar de encuentro con las comunidades mapuche de la zona sur del Neuquén y destino final de esta expedición. Con la vista fastuosa del lago Paimún y el volcán Lanín como telón de fondo, pensamos en la fortuna de estar aquí, en la misma huella que hollaron los antepasados. Nadie en el mundo podría desmentirnos en este momento que muchas veces pasaron por aquí nuestros abuelos y tíos legendarios, que descansaron bajo estos mismos árboles. De pronto llegan escuadrones de nubes amenazantes. Empieza a correr un viento ligero y lo que parecía ser un día de sol sin remedio, de improviso ve caer las primeras gotas de lluvia y que nadie de nosotros esperaba. A ratos, sueltas las riendas, los caballos buscan la senda extraviada en el barrial y luego de cruzar el riachuelo Coní, la huella a rato se pierde hasta dentro mismo del lago Paimún. Hoy día estamos en esta tierra, donde nuestros antiguos pasaron. Por aquí pasaron a descansar. Pasaron a alimentarse del piñón. Así lo dice Pascual Coña en sus escritos. Por eso nosotros venimos siguiendo esta sabiduría en este camino donde caminaron los antiguos. Esto es hablar de lejos, venir desde el Pacífico, cruzando la cordillera y estamos en la República Argentina. La nieve va cayendo cada vez a menor altura. El frío que penetra nuestras ropas y espíritus parece anunciar nuestro destino final. Como antes no había provincia, como ahora todo el límite. Antes era un territorio y cubría un montón. Él tenía Neuquén, Río Negro y Chubut, que son distintas provincias ahora. ¿Todo su territorio? Ese lo manejaba Sayhueque. Lo dominaba Sayhueque. Entonces el Río Negro, esa era la guerrilla de él, porque ahí mató un montón. Trabajó harto, ¿no? Se defendió harto esas tierras. Muchísimo. Él peleó hasta que quedó solo. Ya le mataron toda su gente, guerrillero que tenía, y se fueron. Las travesías hacia el Puel Mapu tuvieron y tienen una clara connotación positiva. Mucho más que una aventura económica o comercial, el viaje era una experiencia pedagógica de hombres por excelencia, pero también era el hito iniciático que separaba la niñez de la edad de ser persona. Tanto o más importante que todo ello, lo eran las alianzas familiares ganadas en el camino, elemento fundamental del gran tejido de lazos parentales que horizontalmente cruzaban a la sociedad mapuche autónoma hace más de un siglo. Un último bosquete nos enfrenta a una gran formación rocosa. Estamos en el paso de la Piedra Lichán. Y molna y feichilil meu. Chanacon fui feichilauna meu. Pepi nentungewelai. La fui muten. La generosa hospitalidad de don Manuel Cañicul, que a esta altura ya es uno de nosotros, nos ayuda a reponer fuerzas para iniciar la última etapa de nuestro viaje, que nos conducirá desde Raquithué hasta la Pampa del Mayeo. Argentina Mapu, Nielai Mauiza, Rendelfen Quinto Wolfin, Afpungelai, Lafkenfen Genie, Lafklen. Definitivamente abandonamos el bosque a medida que nos internamos hacia el este. Solo las extensas pampas, que como afirma Coña, alcanzan hasta donde se enfoca la mirada, dominan el ambiente. El eje de la orientación espacial y espiritual mapuche tiene sentido este-oeste y está vinculado al sol. Por donde nace el Puel Mapu está lo bueno, la vida y la fuerza. Por donde se oculta el Lafquén Mapu está el descanso y el ocaso. ka putomo wichutawal kelingan el kantuingan katayul tuingan ayun ngeni pipinganangan banda música reque pipingeni tayul tun pei chipewenche putomo pei inchin in o yengerken. Peñit va, Sergio Painemilla Piñi, Tuita Lafken y Nalafken, Piedra Alta Piñita, Tañilof, Tañitumum, Puerto Saavedra, Catañi Peñi, Josean Can Piñi, Mapucheca, Huelu Temita Guariameu, Muy Matuita Mapumun, Inapa Finta Kimun, Repumeu, Tacamahuizameu. Traque curanto meu, traque comeu, leufu meu, no pain, utan caun meu, huelu, chumelo, quinto pez del taquimón, huifi meu, lamnen, pupeñi pulamnen, al que tú le lo tva, tacuifi, epuchi la comeu, epuchi, chetquimeu, chipalo inchin tva, peñi, peñi. Kuparkinga pumapuche, Chile mapum lelu. Kuparkinga fao Argentino mapu. Kintu pe filuta kiman, kakin kelu pe luta kewan meu. Nerke fuita ukan takuifi. Incinta in mapuche ngen, melelu tauyu, kafau kai mentamon mapuche ngen. Kuifi meu tak kinyau kelekar kefui. Quiñe mapure que me le que fui. Quiñe raquithom, quiñe ayecan, quiñe mapudungun, quiñe que me kiman, que me ngelam. Feichi kiman ngalel ngarpuin incin, feincin ta petut kulpatui tua kupenyi pulangen. Yo me fei langen, repilen ta tikipimi kuipim kai. Oyatui che. Me chiña poyatuan ñajitu mi ña semana ñajitu kiin que fue chiña taque cheyem ni chetki onvem nur pajeno mai ni kayem shenma pipike feneo que vi me loncon me kenta lamien pelewela huismo vente locoin que yo fun mai wolong elai mesmon. Pascual Painemilla ley que son estos movimientos ver la es muta la men que muta parece lindas como sufrí la lindas mundial y sufrí li maciao que vive bien por chave vive bien por oche peches como fem ya ultenta la men y vive bajima y que fue mucho le fui ya y pero hay chasquem perve Vallalefken. Cantan, me sentó al gai, me gata rosa, y me gata chumalangui, y no. Chega chungan, yam chanetuan, y bifem gawa y mi. Sumuya bebeluma, requenga sumuyan. Inchintay mapuchengen. Kisungan nau kelelain. Felizme. Melita mapu, melita ko, melita wingkul, melita nemka, melita antu. Melit niay tangen, pechingen ngan incinta rumaya mukiin, pemeu tapu mapu cinta incin, pamkini tamapu, ngenulin tamapu, ngelawi tamongen, ngenulet tako ngelawi tamongen, pechik kimentaniin, pechak kintaniin tancin. Desde este sitio, el Lonco Painemilla, junto a Coña, continuó viaje hacia Buenos Aires, donde se entrevistó con el presidente Roca. La magra negociación e incumplidas promesas en ese entonces hechas a Painemilla en nada cambiarían la inexorable historia de límites y fronteras que se avecinaban y que fragmentarían hasta hoy el libre territorio mapuche.